Hola chicos de YouTube, bienvenidos a todos a un nuevo videito. Hoy chicos les traigo un video del top 5 mejores espadas, ¿sí? Así que nada, empecemos de una buena vez porque sinceramente chicos les voy a decir la verdad. Ya grabé este video anteriormente y me salió absolutamente todo mal. En realidad salió todo espectacular, pero hubo un problemita que básicamente, el grabador que yo uso tiene dos modos, el modo pantalla completa y el modo en juego, ¿sí? Debe ser que el modo juego no está optimizado, ¿sí? Así que, esperen. Ok, perdón, estaba fijándome algo. Básicamente, debe ser que el... ¿Cómo es esto? El optimiza, o sea, no está optimizado, ¿sí? El modo juego que tiene el grabador. Entonces yo grabé con modo juego pensando que estaba optimizado y no es así. Me estaba yendo a menos 3 FPS, sinceramente. Así que nada, ahora vamos a grabar el modo pantalla. Obviamente se graba mucho mejor, ¿sí? Así que nada. Bueno, vamos a empezar con este top, ¿sí? En el top 5, el primer top 5, chicos, básicamente se la va a llevar la espada del... A ver si esperen que se la encuentro por aquí, porque no sé dónde estaba. Creo que sepan que esto es los top 5 mejores espadas de PP, por si no lo llego a poner el título. Pero bueno, vamos a buscar. Acá está. Esta, chicos, es la primer espada. El top 5 es la Spark of Sparky, que es la del 3 colas Gentry, ¿sí? Así que nada, espero que este video se esté grabando bien porque sinceramente me voy a querer morir, ¿sí? Así que nada chicos, acá está, es esta. Vamos a ver con los clics. Estos son los clics, ¿sí? Y luego tienen básicamente la Q, ¿sí? Que esto tunea, aunque a mí no me gusta mucho esto por el hecho de que se puede escapar tranquilamente, ¿sí? A mi opinión, obviamente quiero que sepan que esto es toda mi opinión. No tengo algo como específico, digamos, así que nada. Como dije, estos son los clics, ahí le gustó un poquitito. Es área, obviamente, tiene área, o sea, lo puedes tirar por así. Y, como ven, tira bastante clean, ¿sí? Así que nada. Vamos ahora con la siguiente, que la siguiente básicamente es la... acá está, es esta. Perdón, esta, la del 3 colas, se consigue en Haze, ¿sí? Se consigue matando el 3 colas en 3, por si no lo llegué a decir o puede que lo haya dicho, pero me olvidé. Ok, vamos con esta. Esta se consigue en Tempestad. Es el arma del 5 colas Gen 3 también. Así que nada. Estos son los clics. Sí, estos serían los clics. Obviamente, si ven esa electricidad, obviamente no es del. No es de la espada, sino que es un estilo de pila que yo tengo. Para los que no sepan cuál es este. Es este, el área del puño. Es ese, sí, por si alguien tenía la duda. Pero bueno. Nada, como dije, estos son los clics. Y luego esta será la Q, que igual la Q no me gusta mucho porque se puede esquivar, porque no sé, yo, por lo que yo tengo entendido, y yo sé, y yo obviamente peleé contra alguien que tenía esta espada, pude esquivar tranquilamente y por eso mismo no me gusta esta espada, ¿sí? Y por eso mismo está en el top 4, ¿sí? Ese sería el top 4. Así que nada, tengo los clic, tiki tiki, ahí, si te das esto, se puede esquivar así, siendo así. Y nada, se puede esquivar bastante clean, por lo que yo tengo entendido, ¿sí? Ok, vamos ahora con el top 3, sí, con el top 3. Ok, el top 3 se lo va a llevar... Sí, exacto, chicos, sí, este es el top 3. Ok, bueno, este es el top 3, chicos, es la espada del 10 colas. Esta se consigue en Vinland, es del 10 colas Gen 2, sí, para los que no tienen ahí un entendido, pero básicamente esta sería el M1 o los clics. Tiene muy buen ataque, por el hecho, el M1 es muy bueno porque como es una espada bastante larga, tipo tiene alcance, a eso me refiero. Y esta sería la Q, que me gusta mucho, porque como ven, ahí les muestra, es como un tridente, o sea, tiene tres puntas, que se va a dirigir uno para ese lado, otro para ese lado y otro en el centro, ¿sí? Como recién ahí se les marcó en el piso, o en el suelo. Ok, ¿qué sucede? Que esto es muy, muy, muy de troleo, ¿por qué? Porque la primera habilidad saca 100k y luego vos vas a pensar que ahí se acaba todo, cuando en realidad no se acaba todo, ¿por qué? Porque básicamente, luego que a vos te hagan esa habilidad, lo que sucede es que... Te van a venir las explosiones y esas vienen con auto-aim, o sea, no es que explota ahí, vos tipo estás allá, no, te va a donde vos vayas, te va a explotar. ¿Por qué? Porque ya te afectó, ¿sí? Miren, yo hago esta habilidad, esto ya sacaría 100k poner y les va a quedar esas bolitas, que esas bolitas les harían todo el daño que les sigue, ¿sí? Así que nada, chicos, esta espada me gusta muchísimo, aunque no la utilizo mucho para PP, pero es muy buena, así que recomendadísima, Tilly. Ok, vamos con la siguiente es esta. Que esta tiene combos muy lindos. Es más, por cierto, miren, acá tenía las habilidades que iba a utilizar. Así que nada, le voy a mostrar qué tal, ¿sí? Esta es la espada, me parece, del 10 colas. Perdón, del 10 colas no. O sea, no me acuerdo si es por horario, ¿sí? Es esta, miren, lo voy a mostrar. Es esta.
Se llama Ash Bone Staff. Me parece que esta espada se conseguía en el Kagoku. Si se llega a conseguir, le voy a mostrar una foto por ahí. Le estará saliendo una foto de cómo es el coso. Kaguya es un evento, ¿sí? Nada, es un re lío explicarles, pero nada, yo igual voy a estar dejando un video capaz en la descripción o ahí en una puntita para que vayan al video, que yo subí un video matando a Kaguya, ¿sí? Para que vean ahí cómo se va el evento y todo ese temita. Así que nada, básicamente Kaguya es un evento y nada, vos la tenés que matar y le va a soltar esta espada, ¿sí? Estos serían los N1, clics, como le quieren decir, están muy facheros. Y esta sería la Q. Ven, tira como un estilo de Byudama, digamos. Ven. Así que nada. Le estoy mostrando que cómo puedes hacer. Puedes hacer con Genjutsu, ¿sí? Como por ejemplo, puedes hacer con el Bankai, ¿sí? O con el Indra. Con el Indra es mejor porque saca mucho más. Así que nada, les estaré mostrando un ejemplo para que vean qué tal. Miren, ponen que estamos saliendo un PvP, tiki 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 tiki. Luego, hagamos comprimido con Bankai. Instantáneamente, rápidamente le tiran y ya estaría sacando 200k, ¿sí? Tiene que ser rápido, obviamente. Porque el de Bankai tiene un Genjutsu, perdón, un cooldown. Así que nada, si se acaba, fueron, ¿sí? Así que nada, luego vamos a probar con el Indra. Vamos a probar con el Indra. Ok, el Indra sería lo mismo. Stuneo y luego. Perdón por ese full, pero full bajón de FPS. Perdónenme, chicos. Es que nada, es cuestiones de Bloodline Indra que da mucho lag, ¿sí? Pero bueno, como vieron, supongo que llegaron a ver. Saca 300k el Indra. O sea que el Indra es mejor que el Bankai en lo que es para hacer como con esta espada, ¿sí? Así que nada, vamos a hacer la distancia para que a ver si nos llega el lag. Vamos a hacer esta distancia porque, obviamente, igual lo de él sería que lo hagan cuando estén cerca. Pero ustedes me entenderán por temas de lag, ¿no? Obviamente, básicamente se puede utilizar para lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí ustedes se fijan, pero lo pueden utilizar a distancia también. Y luego, Q. Increíble, como vieron. Así pueden ver ahí bien el ataque como sería. Porque ahí no dio tanto lag, supongo. Pero bueno, la idea sería que la utilicen acerca. Pero bueno, nada, ahí ustedes verán, chicos, qué tal, ¿sí? Es esta la espada, tuki tuki. Así que nada, chicos, vamos con la siguiente. La siguiente y la mejor, a mi opinión, porque la estoy utilizando mucho por AP y es la que utilizo, para que utilizo mucho por AP y es recomendadísima, y obviamente la utilizan todos, es efectivamente la del Maru, las dagas del Maru, que estas se consiguen en Valle Shindai, para que no sepan cuál es Valle Shindai. Vamos a viajes, luego vamos a donde dice Valle Shindai, esta sería Valle Shindai, ¿sí? O sea, este puente normal aquí, Genjunes, y en medio está Valle Shindai. Se tiene que ir como nivel 900, me parece, no pueden entrar cualquiera, así que ahí ustedes se fijan. Pero bueno, estas dagas son increíbles, literalmente me encantan, son buenísimas. Nada, yo no tengo mucho que explicar, son buenísimas para PvP. Esos son los M1 y acá tienen los clics. ¿Sí? Esos son los clics que tienen un estuneo, así que nada, es buenísimo para hacer combos. Pueden utilizarlo de muchas varias maneras, pueden utilizarlo con Bankai. Es más, pueden también utilizarlo. Miren, le voy a mostrar una demostración. Mostrar una demostración increíble. Qué palabra tan insana. Miren, lo voy a mostrar. Pueden hacer esto. Luego pueden hacer esto. Esto, esto, esto y esto. Como vieron, bastante facherito. Así que nada, tilín. Las dagas 10 de 10, top 1, obviamente. Y nada, chicos, hasta acá llegará el video. Me olvidé de decir los tops. Le voy a dejar en pantalla los nombres de cada arma para que sepan cuál es cada top, por si me olvidé, que eso puede suceder, ¿sí? Pero bueno, lo voy a estar diciendo igual ahora. Igual en la pantalla se lo voy a estar dejando, supongo. Y si no se los dejo, bueno, no, ya fue, chicos. Pero ahora igual se los digo tranqui. Ok, top 1, top 1, perdón, top 5. Porque acuérdense que de top 5 a top 1, ¿sí? El top 1 es la mejor. Ok, top 5 sería esta. Sí, la Spalky, Gen 3, el 3 colas. Luego, top 4 es esta, la del 5 colas, Gen 3 también. Luego, top 3 es esta, la del 10 colas, Gen 2. Y luego, la top 2 es esta, la del Kaguya, me parece. Y top 1, obviamente, sería la del Maru. Sí, así que nada, chicos. Eso sería todo, supongo, por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, pero no olviden si les gustó este video. Y nada, chicos, nos estaremos viendo en otro videito, tiki. Bye, bye.